El Mongo Blanco de Carlos Bardem me ha parecido una obra exquisita que nos revela una parte de la historia de un hombre español, un hombre muy complejo, el mayor esclavista del mundo, que salió de España. Me mueve mucho por dentro Ludovico y Jan Tiersen, dos pianistas que me gustan muchísimo. 8 y medio, una película que hay que tener, que yo tengo ahí siempre, dentro. Antidisturbios, también Hierro, el olor a las filloas de mi madre, ese olor que te hacía la boca agua. Yo desde pequeña, el primer recuerdo que tengo es ser actriz. Serían 4 o 5 años con la bata de mi madre de casa gastada ya, unos tacones rojos, paseando por el piso de arriba de la casa de mis padres, hablando con las paredes, con los espejos, generando secuencias, personajes. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba rodando con Vitalia Leganés, hablando con las familias, escuchando sus testimonios, me rompía por dentro. Tuve claro que tenía que ayudar y me fui pues a una residencia. Ha sido una experiencia que me ha transformado. Un WhatsApp de los hermanos Coen, ¿os imagináis? Lo mejor es que es España. Tenemos muchísima suerte de vivir en un país tan alucinante como este. Y es una realidad que a veces a los españoles nos cuesta asumir. Lo peor, salimos y nos unimos por el fútbol, pero no nos unimos por cuando realmente necesitamos unirnos. Unirnos. A veces nos pierde la falta de diálogo. Discutimos, pero no dialogamos. Nos llevamos por la pasión y nos cuesta mucho vernos frente a nuestro propio espejo. Es feliz el que muere soñando y qué infeliz será el que muera sin soñar.